aretes todos. ¡Este es un asalto! ¡Carteras, joyas, celulares, todos me dan! ¡Tú! ¡Dame, dame los aretes! ¡Tú, dame la cadena! ¡Muévete, no seas lento! ¡Mueve, mueve! ¡Y tú, dame el bolso! ¡Oh, no, por favor, no me lo quita! ¡Aquí tengo muchísimo dinero y es muy importante para mí! ¡No me importa que sea importante! ¡Y si tiene dinero, mucho mejor! ¡Y dame el teléfono que lo escondiste ahí! ¿Piensas que no te vi? ¡No, por favor, no! ¡Hija! ¡Mi amor! ¿Qué te pasa, mi niño? ¡Por favor! ¡Muévete, voy! ¡Estoy haciendo todo el trabajo solo! ¡Que te muevas! ¡Por favor, no nos haga daño! ¡Mi niña está asustada! ¡Mi hijo tiene una crisis! ¡Permítame llamar a su doctora! ¡Que te muevas! ¿Qué te pasa? ¡Eres un lento! ¿Cómo se te ocurre? ¡Se nota que es primera vez que haces esto! ¡Vamos, mueve! ¡Decepción! ¡Cierra la puerta! ¿Y tú? ¡Qué muy viva, ¿ah? ¡Quédate ahí sentadito en tu lugar! ¡Y todos ustedes! ¡Cuidadito con hacer algo más! ¿Ah? ¿Entendido? ¿Qué te pasa? Venimos aquí a solo por el dinero, no a quitarle la vida a nadie. Venga, señora, llámele a su doctor, pero muévase. Ok, sí, muchas gracias. ¿Aló? Sí, doctora. Soy Carmen Solórzano. Quisiera hacer una cita. Señora, ¿sí sabe usted que esta es una línea de emergencia? Sí, doctora, sí, lo sé. Lo que pasa es que mi hija está muy delicada y a lo mejor llegué un poco tarde porque tuve un percance en el bus. Señora, ¿se encuentra usted en peligro? ¿Tiene alguien usted al lado que no le permite hablar libremente? Sí, así es. Mi hija está al lado mío. ¡Patético! ¡Baja la cabeza! ¡Debilucho! Tranquilo, no me das nada, tranquilo. Más te vale, quédate quieto ahí. ¡Y todos ustedes! ¡Cuidadito! ¡No quiero ni una tontería más! ¡El que haga algo más, lo reviento a plomo! ¿Entendieron? Señora, ¿me escucha? Señora, ¿acaso es un asalto? Si es así, por favor, respóndame. Primero, dígame cuántas personas están en peligro y luego, cuántas personas quieren hacerle daño. Sí, doctor, yo sé. Tal vez demore unos 8 minutos. Y si no, unos 2 minutos. Pero por favor, doctor, atienda a mi hija. Ya, entiendo. Por favor, envíeme su dirección para enviarle una unidad de inmediato. Sí, doctora, muchas gracias. Ojalá no me demore. Me quedé en medio camino. Estoy por la avenida Patria y calle 14. Ok, ya la unidad va en camino. Atención a todas las unidades, por favor, te invito. ¿Ya terminaste? Sí. Ya, claro. Vamos, mueve, mueve, vamos. ¡Arriba las manos donde las podamos ver! Quedan arrestados por asalto a mano armada, gracias a la llamada oportuna. ¡Retroceda, retroceda! ¡Vamos, cerrar el piso y levanten las manos! ¡Eso, eso! ¡Te lo dije! ¡Pasa por ingenuo! Gracias, señores policías. Todo fue idea de mi niña. Bonita, estoy bien, no te preocupes, llama a la policía. ¿Qué, mi amor? Está bien. ¡Vamos! ¡Entrégalo, sustraído! ¡Vamos, vamos! ¡Entreguen, entreguen! ¡Apresúrense! ¡Muévete, muévete!
Señor Fabricio Guerra, aliste sus cosas. Usted queda libre el día de hoy. Alguien pagó su fianza. ¿En serio? Está bien. Señora, ¿qué hace aquí? Yo pagué tu fianza. Sé que el acto de maldad que realizaste fue por necesidad. Cuando me entregaste el celular, vi la foto de tu niña, la reconocí y supe perfectamente quiénes eran ustedes. Lamentablemente, la niña dio positiva a todos los exámenes. Mi deber es informarle que su hija tiene cáncer. El tumor fue creciendo silenciosamente y ahora necesita urgentemente quimioterapia. No me diga eso, doctor. Sí. Mi hija es muy joven para sufrir esas enfermedades. Quimioterapia. Eso debe ser muy costoso. Le digo que el hospital le va a apoyar con las primeras dos sesiones, pero a partir de la tercera en adelante debe correr por su cuenta propia los gastos. Papito, no sufras por mí, yo soy muy fuerte. Sí, señora, la verdad que sí. No sabe lo desesperado que estuve que opté por irme por el camino del mal. No sabe cuánto me arrepiento. Estos días que he estado aquí, he extrañado mucho a mi hija. Me siento tan culpable, pero le prometo que desde el día de hoy trabajo en cualquier cosa con tal de que mi hija se salve. ¿Sabe qué? Yo lo voy a ayudar. Sé perfectamente la desesperación que usted debe de sentir. Usted vio a mi hija, está en las mismas condiciones que la suya. Pero no se preocupe, si quiere puede trabajar en mi empresa y así puede solventar sus gastos. Sí, sí, claro que sí. Pero disculpe la pregunta, usted es una mujer con harto dinero. ¿Qué hacía aquel día en el bus? Aquel día tuve un problema con mi auto y mi única opción fue tomar aquel bus que iba en ruta al hospital. Mi hija necesitaba una quimioterapia urgente. Nunca imaginé lo que iba a pasar. Lo siento mucho, señora. Y muchas gracias por haberme ayudado después de todo lo que le hice. Descuide. Vamos, que nuestras hijas nos están esperando. Vamos, está bien. ¿Por qué no has venido a verme? Perdóname, princesa. Lo que pasa es que estaba planeando una mejor vida para ti. Una persona llena de dolor tomará el peor rumbo. Sin embargo, si hay un arrepentimiento sincero, existirá una buena oportunidad para empezar de nuevo.